Y bueno, hoy día vamos a entrar a lo que es mercado. Vamos a ver mercado. Comencemos. ¿Qué es la oferta? El concepto de oferta. Existe un montón de conceptos de oferta. Si ustedes lo pueden googlear en Google y demás cosas, hay un montón de conceptos. Pero la oferta, el concepto que más o menos a mí me gusta, es que la oferta es la cantidad de bienes o servicios que los vendedores están dispuestos a vender en el mercado a un determinado precio. Eso es oferta. Y bueno, ¿cuál es la gráfica? Bueno, ¿cuáles son los sinónimos de la oferta? Es ofrecer, proponer y dar, digamos. En alguna parte, cuando hagan ustedes ejercicios, puede que les diga el enunciado, se ofrece vender o se ofrece tanta cantidad, tanto precio. Eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios. Pero los sinónimos son ofrecer, proponer o dar. Ahora veamos acá la curva de la oferta. Como ustedes han podido ver, la oferta tiene una curva, una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras exista mayor cantidad, mayor va a ser el precio. Entonces, podemos decir acá que la conducta de la oferta va a ser la siguiente: que si el precio sube, la cantidad sube. Si el precio baja, la cantidad baja. Hagamos la prueba. Si yo tengo un precio a 3 bolivianos acá, ¿de cuánto hace la cantidad? La cantidad va a ser 5. Pero si el precio bajó a 1 boliviano, ¿de cuánto va a ser la cantidad? Va a ser de 1. Esto es para la oferta, por si acaso. La demanda es pendiente negativa. Pero la oferta no es pendiente positiva. Siempre precio sube, la cantidad sube. Precio baja, la cantidad baja. Auxiliar no se le escucha, están escuchando los perritos. Ya, estoy a cerrar la ventana. Ah, ya se para acá. Ya, de vuelta. Les dije que la conducta de la oferta es la acá. Que si el precio sube, la cantidad sube. Que si el precio baja, la cantidad baja. Esto lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Si es a 3 bolivianos, la cantidad va a ser 5. Si es a 1 boliviano, la cantidad va a ser 1. ¿Por qué? Porque la oferta tiene una conducta positiva, una pendiente positiva, que siempre va de abajo hacia arriba, va creciendo. ¿Ya? Así que eso tomen en cuenta. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, cuando comencemos a resolver ejercicios, vamos a tener los datos de la oferta y datos de la demanda. En todo ejercicio que vamos a hacer a partir de hoy día, vamos a hablar oferta-demanda, siempre. Y siempre vamos a hacer un cuadro como este, datos de oferta. Para nosotros el precio va a ser la Y1, Y2, precio 1 y precio 2. Para nosotros la X va a ser la cantidad 1, cantidad 2. Entonces, ¿cómo puedo hacer acá? ¿Qué pasa si el precio sube? Un ejemplo, acá tengo 5 pesos, subió a 6 bolivianos. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? Tiene que ¿Ya? subir. Tiene que subir. Tiene que subir. La cantidad debe subir. Pero ¿qué pasa si acá la cantidad baja? Entonces, uno, está mal, o esto no es oferta, o yo estoy interpretando mal mi problema y estoy haciendo otra cosa. Por si acaso, el mercado, si yo hago mal la oferta o la demanda, por más que haga todo el examen, ya está mal, digamos. Ese examen es un cero. ¿Por qué? Porque hice mal la oferta-demanda. Así que eso lo va a ser lo primordial. Sacar los datos de oferta y demanda va a ser, es lo más complicado del mercado, porque lo demás es netamente mecánico. Así que, como quiero que sepan siempre eso, la conducta, siempre debe cumplir la conducta. Si el precio sube, la cantidad debe subir. Pero, ¿qué pasa si el precio baja? De acá de 5 bajó a 2 bolivianos. La cantidad también debe bajar. Y con esta pequeña parte hemos acabado lo que es oferta. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió esa parte? La gráfica, esto. Más que todo, la gráfica no me importa. Me importa que aprendan esta parte acá que dice datos de oferta. Porque esto es primordial cuando empecemos a resolver ejercicio. Es la base. ¿Se entiende esta parte? Ya, pasemos a la demanda. La demanda, los sinónimos pueden que sean pedir, solicitar o requerir.
Y bueno, entonces la curva de la demanda, como pueden ver, va a tener siempre una pendiente negativa. Siempre va a ser así. Una pendiente. Ahora, ¿qué dice eso? ¿Cuál sería la conducta de la demanda? Que si el precio sube, la cantidad. Ah, lo hice mal. Tengo que corregir esta cosita acá. ¿Cómo sería acá la cantidad? La No, cantidad baja. no. Muy bien. Exactamente. Que si el precio sube, la cantidad debe bajar. Y que si el precio baja, la cantidad debe subir. Acá la comé bien, ya. Esa es la conducta de la demanda. Claramente podemos ver en este gráfico acá. Ahora sí, proyectémoslo. Es que lo hice antayer, así que eso. Yes. Ahora sí. Y eso es la conducta. Ahora, pasemos a los datos de la demanda. Siempre que hagamos ejercicios a partir de ahora, vamos a sacar lo que es el precio 1, el precio 2, la cantidad 1 y la cantidad 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Acá, digamos, si el precio sube, la cantidad debe bajar. Esta es una manera que yo puedo comprobar de lo que estoy haciendo está bien. Si esto no se comprueba, si esto no me sale, si acá me salió positivo, es una de dos, o es oferta o es que estoy haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Que si el precio baja, la cantidad debe empezar a subir. Y de esa manera, esto es la demanda. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores, es decir, que nosotros los consumidores estamos dispuestos a comprar del mercado. Eso es un concepto de demanda que me gusta. Y bueno, esta es la gráfica y esto es lo que más o menos vemos o lo que vamos a hacer, digamos, en ayudantía. Eso que apunto con rojo, a partir de ahora vamos a ver netamente oferta, demanda, oferta, demanda. Y es interesante, es bonito, este tema me gusta. Así que vamos a hacer un montón de ejercicio con esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan sobre ya sea la ecuación, bueno, la curva o los datos o la conducta? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Sí, por mi parte sí. Yes. Entonces, vayamos a lo último, la ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta la vamos a ocupar acá fundamental, así como decir que todo lo que hagamos, cualquier cálculo va a ser con la ecuación de la recta. Esta ecuación de acá vamos a verla a partir de ahora hasta que sea año nuevo. Cuando quiero calcular la oferta, esto. Quiero calcular la ecuación de la demanda, esto. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que cambia, Erwin? Lo que va a cambiar es que acá abajo, cuando sea oferta, le voy a poner una S o S de oferta, eso en inglés. Y cuando sea demanda, le voy a poner la letra D. Entonces, después la misma ecuación se va a ocupar en todos los ejercicios a partir de ahora en adelante. Ya. Bueno, veamos qué es el punto de equilibrio. Como pueden ver acá, si ven esto, ¿qué se les viene a la cabeza al punto de equilibrio? O de dos o más rectas. Muy bien, sería una intersección de dos rectas, claramente. El punto de equilibrio es aquella intersección el cual se intercepta la oferta con la demanda. Esta acá, como pueden ver, es la oferta y la parte de acá es la demanda. El punto de equilibrio es este punto acá. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir del punto de equilibrio? El punto de equilibrio es un punto en donde la cantidad de bienes demandados es igual a la cantidad de la oferta, a la cantidad ofertada por la empresa. Como pueden ver, en este punto de acá, la cantidad de demanda va a ser igual a la cantidad de oferta. Así que eso más que todo. Bueno, ¿y cómo hago el punto de equilibrio? Eso lo hemos visto en la ayudantía cero. Es un sistema de ecuaciones nada más. Entonces, hasta acá hemos visto lo que es punto de equilibrio, hemos visto lo que es la ecuación de la recta, oferta, demanda. Ahora sí vamos a empezar a interpretar, digamos. Y vamos a verla acá.
Lo más complicado en la materia, lo más complicado acá de este examen de mercado es saber interpretar, les cuento. Porque lo demás es básico. Si yo interpreto mal, netamente no hay que dar vuelta atrás, está mal, digamos. Si yo saqué mal mis datos de la demanda, va a estar mal lo que voy a hacer para adelante. O sea, ¿para qué hacer si está mal, digamos? Así que el consejo que les doy es que sepan interpretar. Siempre a partir de ahora les va a hacer un pequeño enunciado el examen y ustedes van a leer y van a saber, deben saber interpretarlo acá. Así que yo les voy a enseñar cómo se interpreta más o menos. En la parte acá, ¿qué me dice? Veamos, supongamos que yo, digamos, yo tengo un negocio y yo vendo calculadoras científicas a un precio de 100 bolivianos cada unidad. Cada uno cuesta 100 bolivianos. Pero si yo le digo a Jared, si vos me compras hoy día, Jared, una calculadora, el precio va a disminuir al 80%. Entonces, Jared, ¿a cuánto vas a pagar por esa calculadora si me vas a comprar hoy día? Y yo te dije, si me compras hoy día, el precio va a disminuir al 80%. ¿Cuánto sería eso en bolivianos? 80 bolivianos. 80 bolivianos. Exactamente. Eso es lo más complicado. Entonces, acá pongo que el precio, primeramente, es igual. Ahora, acá viene lo bonito. Siempre que ustedes vean que diga la palabra al o la palabra a y les da un porcentaje, ¿ustedes qué van a decir? Van a multiplicar. Es decir, acá pongo primeramente el precio, que es de los 100 bolivianos. Siempre que el enunciado me diga el precio va a disminuir al 80%, al 70% o dice a un 50%, yo debo multiplicar el porcentaje, 0.80. Siempre que diga la palabra al, la palabra a, siempre va a ser eso, multiplicar al porcentaje. Claramente cuando me diga el precio va a disminuir, ¿no? Si me dice el precio va a aumentar al 20%, yo debo aumentar, no puedo hacer 0.20, ¿no? Entonces, más que todo es esto que entra. Y eso sería 80 bolivianos. Esta es una manera que ustedes pueden hacer, digamos, mediante una pequeña formulita. El precio por el 80%. Ahora, otra manera que ustedes pueden hacer es mediante una regla de tres simple. Ustedes pueden decir lo siguiente. Si el precio de 100 bolivianos es el 100%, acá pongo flecha, 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 y aquello que es el 100%, y yo quiero al 80%, flecha, 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 acá pongo 80, ¿esto cuánto me va a salir? Digo, X es igual, y si lo despejan la X, ¿cuánto sería acá? A ver, hagamos con ustedes. Esto sería, de acá, primero 100 bolivianos, multiplicado por el 80%. Abajo, ¿el 80? Por ciento. 80. Uh-huh, 80. Así que es como ustedes lo puedan ver, ¿no? 80 bolivianos, ¿cierto? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto es lo más complicado. Saber interpretar. ¿Alguna duda? Porque a partir de ahora, si ustedes entendieron esto acá, cómo interpretamos, lo que vamos a hacer más un rato va a ser netamente fácil. Si ustedes no entendieron esto, cómo se interpretó, lo que vamos a hacer más un rato va a estar perdido, va a estar así viendo qué hacer o qué no hacer. Así que les pregunto, ¿han llegado a entender eso? ¿Se entendió? Sí, pero podría volver a explicar para que se nos quede claro. Ya. Y para que sea una división, ¿qué tendría que decir? No va, nunca. Acá en mercado siempre hace una multiplicación. Siempre la palabra al. La palabra al o la palabra a siempre es una multiplicación por el porcentaje. Si me dice el precio va a disminuir al 75%, debo multiplicarlo al 0,75%, ¿no? Si me dice el enunciado, el precio va a disminuir al 85%, 0.85. O sea, no les aconsejo hacer regla de tres porque es una pérdida de tiempo. O sea, en la materia lo que queremos es tiempo, ¿no? Así que más fácil hagan esto.
Siempre que ustedes vayan leyendo y ven acá al o a, lo multiplican, netamente, multiplicación al porcentaje, nada más. Ese es el truco que deben hacer. Yo lo aprendí así, la verdad, y desde que lo apliqué, me fue bien. Así que esa es una manera como pueden interpretar ustedes. Pueden hacerlo por regla de tres o por esto. Yo quiero que hagan esto porque es más corto. Entonces, ¿se llegó a entender esa parte? ¿Todo bien? ¿O todo mal? ¿Hola? Ya, yo creo que sí. Se entendió. Yes. Ahora pasemos a lo siguiente. Pero, ¿qué pasa si yo le digo, Jared, si vos me compras mañana, el precio va a disminuir un 10%? Entonces, Jared, mañana, ¿cuánto va a comprar la calculadora? 90, Oliano. Muy bien, 90. ¿Y eso cómo lo debo acá especificar? O sea, ¿cómo lo voy a plantear? De la siguiente manera. 100 por 0,90. No, ya no. 100 ¿Por qué? Menos 0,10. Exactamente, ¿por qué? Porque siempre que ustedes vean acá un prefijo, diga, va a disminuir un 10% o va a decir en un 10%, la palabra en un o un es, netamente, debo hacer una diferencia, ya sea una resta. Siempre que me diga va a disminuir en un día. Ahora, si me dice va a aumentar en un, tampoco puedo restar, ¿no? O sea, la lógica, choco, si dice disminuir, restar, no puedo restar cuando dice que va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿cómo haría acá? Yo digo que el precio es de 100 bolivianos. Y como el enunciado me dice, si lo compro mañana, el precio va a disminuir un 10%, ¿qué es lo que hago? Este es primero el precio de la calculadora. A este precio le voy a descontar un 10%. ¿Cómo hago eso? Lo que hago es una resta y acá voy a sacar el 10% del precio de la calculadora, los 100 bolivianos. Y si ustedes eso lo calculan, sale 90 bolivianos. Esa es la manera como se debe interpretarlo. O yo lo hago así, no sé si Lucas lo puede explicar de otra manera, sí se puede, pero va a salir el mismo resultado. Yo lo aprendí a identificar, siempre que diga en un es una diferencia, ya sea una suma o una resta. Claramente, como dice acá, disminuir, me dice que voy a restar. Si acá me dice va a aumentar, significa que yo debo sumar, ¿no? No puedo restarle a eso. Eso quiero por favor que tengan claro. Disminuir, una resta. Sumar, bueno, va a aumentar una suma. Y siempre que diga en o en un, lo multiplico por el precio y los restos los sumo al precio. Y de esa manera encuentro lo que es el precio de la calculadora. ¿Alguna pregunta sobre esto se llegó a entender o comprender? ¿Todo claro o no? Clarísimo. Más claro que el agua. ¿Quién no entendió? Así que, por favor, siempre la palabra al o a, multiplicación. Siempre que diga en o en un o un, la resta, ya cuando es disminuir. Cuando es aumentar, acá pongo una suma. Nada más. Eso quiero que aprendan. Si ustedes aprendieron este pequeño ejercicio acá, cómo se interpreta, juntos vamos a hacer lo que es un ejercicio completo, que sería lo de acá, ya. Así que acá, como pueden ver, en todo examen que van a hacer, siempre les va a dar un montón de letras. ¿Qué debo hacer? Interpretar, ya, sacar el precio, tanto y demás. Así que vamos a empezar, ya. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? A ver, lo primero que voy a hacer acá es, cuando veo un ejercicio, debo leer y yo debo sacar los datos de la oferta y los datos de la demanda, ¿ya? Así que, por favor, siempre que vean un ejercicio, saquen datos de oferta y datos de demanda. ¿Y cómo sé si es oferta o es demanda? Debo leer y debo interpretar. Veamos qué dice acá. La Feria FECPOCRUZ está conformada por varios pabellones, los cuales están divididos en países o departamentos. En estos pabellones se encuentra distribuido varios sectores.
que muestran sus productos promocionados. ¿Qué más dice? Por azafatas, ya, las cuales están respaldadas por guardias de seguridad. Entonces, ¿hasta acá qué pudimos saber? Hasta acá es una pequeña introducción, o sea, nada lo que está acá me sirve. A mí me va a servir netamente lo que me diga a un precio y una cantidad. Lo demás es una introducción, un complemento, o lo que ustedes quieran llamarlo. ¿Qué más dice? A ver, tanto los guardias como las azafatas trabajan toda la noche, por lo cual reciben su cena respectiva. Ya, hasta acá nada. Debido a los problemas anteriores, la Feria Fecocruz ha decidido contratar a un distribuidor de comida. Y bueno, acá comienza. Esta parte es lo más importante. El cual ofrece 180 platos de comida a un precio de 55 bolivianos. Esta parte acá sí es una parte importante. La voy a poner de color celeste porque sí lo voy a ocupar. Me está dando una cantidad y me está dando lo que es un precio, ¿no? Muy bien, ¿qué más dicen? Bueno, 55 pesos cada uno. Pero, si la cantidad aumenta en un 20%, el precio aumentará a 60 bolivianos. Así que esto lo voy a poner de color verde lechuga. Entonces, lo más importante de todo esto era esta parte de acá. Lo que dice ofrece. Y si me dice acá ofrece, ¿qué sería esto? ¿Oferta o demanda? Oferta. Me dice ofrece, oferta, ¿no? Excelente. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá. Acá ponemos resolución de este ejercicio. Y ahora lo pongo acá, copiamos la parte de acá. Esto un poco más grande, 14, 16, bueno, y esto que sea 14, está bien 14. Ya, entonces, de esta parte de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a sacar los datos de la oferta. Pero, ¿cómo lo puedo comprobar? ¿Qué dijimos hace rato? Bueno, hace rato hemos mostrado lo que era la conducta de la oferta, así que lo puedo comprobar con la conducta de la oferta. Estos son los datos de la oferta. Y acá voy a poner lo que es X1. Bueno, acá pongo X, nos pongamos precio, acá pongo abajo precio 1, es igual, y acá pongo lo que es el precio 2. Yes, acá pongo precio 1, acá pongo el precio 2, acá pongo lo que es la cantidad 1, y acá voy a poner lo que es la cantidad número 2. Así que estos son los datos de la oferta, porque me dice ofrece. Pero ¿cómo puedo comprobar? Con la conducta de la oferta. Y esta parte de acá, como pueden ver, ¿cuál sería mi precio número 1? Si me dice el cual ofrece 180 platos de comida. ¿Esto qué es? Les pregunto. ¿Esto acá es una cantidad o es un precio? Cantidad. Precio. Precio. Muy bien. Cantidad 180 platos. Muy bien. Me dice a un precio de 55 bolivianos cada uno. Acá me está dando el precio que es a 55 bolivianos cada uno. El precio 1 sería 55 bolivianos sobre unidad o 55 nada más. ¿Verdad? Y veamos qué más dicen. Pero si la cantidad aumenta en un 20%, el precio aumentará a 60 bolivianos. Esta parte de acá me dice que si aumento la cantidad, el precio va a aumentar a 60 bolivianos. Así que esto lo voy a poner de color plomo. ¿Y el precio 2 de cuánto va a ser? 60 bolivianos. Ahora, ¿de cuánto va a ser la cantidad 2? Si acá el enunciado me está diciendo, pero si la cantidad aumenta en un 20%. ¿Qué dice acá? A ver, dice en un. Entonces, ¿cómo saco la cantidad 2?
Tendríamos que aumentarle el 20% y hacemos una regla de tres simple para eso. Sí, podemos hacer una regla de tres simple, pero ¿qué dijimos en la parte de acá? Dijimos que si acá hay se divide, se resta, si se aumenta, se suma, ¿no? Muy bien, entonces esto sería de la siguiente manera. Pongo primero los 180 platos de acá, más, acá voy a sumar, ¿qué voy a sumar? El 20%. Acá pongo 0.20 multiplicado por la cantidad de platos, 180. ¿Y ahora eso cuánto les sale? 216 platos. Y bueno, de esta manera hemos sacado los datos de la oferta. Pero, ¿cómo puedo comprobar que esto en verdad es oferta? ¿Se acuerdan que la conducta de la oferta me decía que si el precio sube, la cantidad sube? Que si el precio baja, la cantidad también tiene que bajar. De 55 bolivianos, ¿a cuánto ha subido? A 60 bolivianos. Es decir, que el precio subió. Ahora la cantidad también debe subir. Tenía una cantidad 1 de 180 platos. Y tengo una cantidad O de ¿cuánto? De 216. Entonces, sí, esto cumple la conducta de la oferta. Y esto está bien. Pero por si algún caso, pongamos que algún caso, no sé, el compañero acá le restó, digamos ya. Y acá salió menos, salió, no sé, otro valor, digamos. No sé, pongamos salió 171, ya. Entonces, no se da cuenta el compañero y hace, comienza a hacer su examen, lo acaba, lo presenta. Y cuando ve la nota tiene un cero. ¿Por qué tiene un cero? Se equivocó en la oferta. Y al hacer mal la oferta, va a hacer mal lo que es el punto de equilibrio. Y al hacer mal el punto de equilibrio, va a hacer mal lo que va a ser el impuesto o subsidio. Y al hacer mal eso, va a hacer mal lo que es la elasticidad y así. O sea que si ustedes se equivocan acá, ya están, como dice chau, ya fue. Así que esta es la parte más importante y lo más complicado, porque lo demás es netamente mecánico. Mediante, vayamos pasando a ayudantía, ustedes van a ver que se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ya se van a memorizar el procedimiento. Solamente interpretar es lo más complicado, ya, ¿no? Sacar estos datos acá, ya, ¿no? ¿Se entendió esta parte cómo sacamos los datos de la oferta? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, auxiliar. A ver, Naomi, ¿entendió? Sí. Sí, ya. Entonces usted va a sacarme la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es lo siguiente. Voy a ocupar la ecuación de la recta. Esta ecuación de acá. Vamos a copiarla y vamos a poner acá para calcular la ecuación de la oferta. Entonces, de acá, como es oferta, ¿qué debo ponerle? ¿La letra S o la letra D? S. Muy bien, le pongo la letra S. Perfecto. Entonces, esto lo pongo acá. Y lo que me queda hacer ahora es netamente reemplazar los datos. No es nada complicado. Así que acá pongo de vuelta la letra S de oferta y en vez de acá voy a comenzar a cambiar. En vez de poner el precio 2, ¿cuánto debo poner? 60 bolivianos menos el precio 1. ¿De cuánto es el precio 1? 55 bolivianos. Muy bien. De la cantidad 2 es de 216 menos la cantidad 1, 180. Multiplicado por la cantidad menos la cantidad número 1. ¿De cuánto es la cantidad número 1? Va a ser de 180 más el precio número 1. El precio 1 es de 55 bolivianos. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es algo muy sencillo. Pongamos esto de color negro y les voy a explicar primero paso por paso y después de un saque cómo se hace por calculadora. Entonces, acá voy a copiar esto. ¿Y qué es lo que yo siempre aconsejo hacer? Lo primero que van a hacer ustedes es meter esto a su calculadora. Metan, por favor, toda esa parte acá. Metan 60 menos 55 sobre 216 menos 180. ¿Y eso cuánto le da, por favor, en fracción?
5 sobre 36. 5 sobre 36. ¿Alguien puede, por favor, confirmarme este valor? Sí, sale eso. Sale eso. Sale eso. Por si acaso, por favor, acá en mercado siempre vamos a sacar en fracciones, nunca en decimales. Si ustedes pueden decimal, ya estamos mal, ya. Siempre en fracción, ya, eso les encargo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este sí, acá voy a copiar primero, este igual. Ahora lo que hago acá es matemáticas básicas de colegio. Este 5 sobre 36, yo debo multiplicarlo. ¿A cuál voy a multiplicarlo? Lo voy a multiplicar por la letra X. ¿Y eso cuánto saldría? 5 sobre 36 multiplicado por X. 5 sobre 36X. Exactamente, muy bien, X. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este 5 sobre 36 lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por menos 180. A ver esto, yes. Y esto lo voy a poner de color así. No olviden acá, esto lo pongo en color rojo. ¿Y eso cuánto le sale? 5. Pero 25. Menos 25. ¿Clavado o hay fracción? Ahí nomás. Ya, perfecto. Clavado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que me falta? Me falta este 55 acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Más 55. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es 55 menos 25. ¿Y eso cuánto me sale? 30. Muy bien, 30. Y de esta manera han encontrado lo que es la ecuación de la oferta. Solo era esto. Y así encontramos la ecuación de la oferta. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna dudita? Porque el semestre pasado siempre se chipaban, así no lo hacían. Así que les pregunto a ustedes, ¿se entendió esa parte? Solamente fue reemplazar datos, ¿no? Todo bien, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, van a meter ustedes a su calculadora, agarran acá, ponen la calculadora, y para hacerlo rápido, van a hacer este procedimiento, o sea, ustedes hacen esto. En su examen ponen esto, pero no ponen esa parte. Hacer todo eso acá, estos dos pasos, es innecesario. Entonces, yo lo que hacía era más sencillo hacer esto. Ponía 60 menos 55, acá ponía 216 menos 180, y esto salía 5 sobre 36. Le pongo acá de golpe 5 sobre 36X, después a eso voy a multiplicar ¿por cuánto? Por menos 180, y voy a sumar ¿por cuánto? Más 55, y así sale el 30. O sea, hacer este paso y este paso está por demás, no es necesario. Con que ustedes hagan esto, la fórmula, pongan los datos de acá y saquen de golpe la ecuación, está bien, sí es válido. Así que esto lo hago para que sepan cómo nace, pero es mejor hacerlo así directo, para no consumir tiempo, ¿no? Y así sacamos lo que es la oferta. Ahora vayamos a la demanda. Antes que vayamos a la demanda, ¿se entendió cómo sacamos los datos de oferta y cómo calculamos la ecuación de la recta de la oferta? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda que tenga? Todo claro. Todo claro, muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Si ya saqué oferta, ¿qué me hice? O sea, toda esta parte, si esto fue oferta, esta parte acá, ¿qué va a hacer? Lo que queda va a ser demanda. Manda. Muy bien, entonces comencemos. Me dice, los sectores o pabellones con más visitas son, y acá me da un cuadro, me dice Alemania, Santa Cruz y Estados Unidos. Acá me da las azafatas y me da los guardias. Entonces, esta parte acá es una parte importante que yo debo analizar, interpretar con calma y sacar los datos de la demanda. Así que esto lo voy a copiar en la parte de acá. Y de esta parte de acá vamos a interpretar qué sacamos. A ver, me dice lo siguiente. Se desea hacer un análisis para los pabellones Estados Unidos y Alemania. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a copiar este cuadrito de acá.
y lo voy a poner a la parte de acá. Ya. Entonces, ¿qué me quiere decir? Me dice acá Estados Unidos y Alemania. Muy bien, esto voy a poner de color celeste. Que están dispuestos a pagar, ¿a cuánto? A 65 bolivianos. Entonces, esto lo voy a poner de color plomo. ¿Qué más me dice? Pero si sumamos a Santa Cruz, o sea, si aumentamos la cantidad sumando a los que son de Santa Cruz, de acá, así que esto lo voy a poner de color amarillo, ¿qué me dice? El precio disminuirá un 20%, que el precio va a bajar un 20%, y eso pongamos de verde. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente, voy a insertar una columna al lado derecho, ¿no? A ver, insertar. Yes. Y en la parte de acá voy a poner lo que es el total, digamos. Acá pongo el total. ¿Y qué es lo que hago? Voy a sumar 50 más 25. ¿Cuánto sería? 75. 40 más 20. ¿Cuánto sería? 60. Y 45 más 30, 75. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora, Erwin? Voy a sacar los datos de la demanda. Pero, ¿cómo puedo saber si es demanda o no, digamos? Porque en un ejercicio siempre existe una oferta y una demanda. Bueno, en la próxima ayudantía vamos a ver cuando tiene tres ofertas. Eso es cuando tiene rangos, ¿no? Eso lo vamos a ver después, digamos. Pero generalmente tiene una demanda y una oferta. Entonces, acá serían los datos de la demanda. Datos de la demanda. Y vamos a empezar. Voy a copiar esto similar. Lo voy a copiar. Acá lo pongo. Acá tengo el precio número 1. Acá pongo, como ven, el precio número 2. Acá pongo la cantidad número 1. Y acá pongo la cantidad número 2. Cantidad 1 y cantidad 2. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Interpretar. ¿De cuánto? ¿Qué me dice? Se desea hacer un análisis para los pabellones Estados Unidos y Alemania. ¿Cuánto es el total? Por si acaso, en algún examen que fue de mi semestre me decía solamente el 20% de Estados Unidos, solamente el 80% de Alemania y demás. O sea, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando poco en poco. Cada día, cada ayudantía le voy a poner un poco más de dificultad. Acá está muy básico, pero mientras avancemos más y más, va a haber una que otra trampa para sacar eso. Entonces, ¿acá cómo sería? Me dice Estados Unidos y Alemania. ¿Y cuánto es la cantidad de Estados Unidos? El total es de, acá pongo de color plomo, 75, ¿no? ¿Y de cuánto sería de Alemania? De 75. Entonces, ¿cuánto va a ser mi cantidad 1 y mi precio 1? Porque me dice Estados Unidos y Alemania que están dispuestos a pagar 65 bolivianos. ¿Cómo sería ese? ¿Alguien quiere ganar participación? Yo. Diga, ah, compañero, ¿cómo haría eso? ¿Cómo haría su precio? Precio, el precio 1 es 65 porque Estados Unidos y Alemania se unen y están dispuestos a pagar 65 bolivianos. ¿Y la cantidad 1? Y la cantidad es la suma de Alemania y Estados Unidos, entonces serían 150 platos. Muy bien, 75 más 75 serían 150 platos. Perfecto, su apellido, por favor. Ramos Díaz José Armando. Ya anotalo, Jared. Ramos Díaz José Armando, participación. Como pueden ver, esto acá lo hemos sacado leyendo esta parte de Estados Unidos, Alemania, y que están dispuestos a pagar 65 bolivianos, ¿no? Muy bien, tengo acá el precio 1 y cantidad 1. Vayamos a lo siguiente. ¿Qué me dice acá? Pero, si sumamos a Santa Cruz, muy bien, se va a sumar a los que son de Santa Cruz, en la parte acá. Es decir, pongamos acá el color amarillo, como se puede ver. Si sumamos a Santa Cruz, el precio va a disminuir un 20%. Entonces, ¿alguien me quiere decir cómo sería esa parte acá? ¿Que quiera participar? ¿Cómo sacamos el precio 2 y cantidad 2? ¿Será que puedo de nuevo? ¿Alguien más aparte de Ramos? Sería 65 bolivianos. No, dale, vos.
Tranquila. Ya. ¿Hay que sacar al 20% de los 150? ¿El 30% de los 150? 20. Ah, ya. Entonces, si vos saquemos el 20% de los 150, ¿eso te referís, no? Creo, no estoy seguro. ¿No sería disminuir, o sea, restar el 20% a los 65 bolivianos? Sí, sí. Exactamente, restar. Eso. Muy bien, me das apellido a la participación. Ejera. Ya, Jared, anotala, por favor. Entonces, ¿qué dijimos hace rato? Siempre que me diga va a disminuir, primeramente, por si acaso, estamos en X. O sea, ¿X qué es? ¿Es precio? No, X es cantidad. Eso debo hacerlo acá, en la parte de precio. Me dice primero la parte acá, el precio disminuirá un 20%. ¿Y qué dijimos cuando era un o en un? ¿Qué se hacía? Se hacía ya sea una suma o una diferencia. Entonces acá lo que voy a hacer es poner los 65 bolivianos primero de acá. Y acá le voy a restar, como dice, un. Voy a poner una diferencia. ¿De cuánto? Del 20%. 0.20 de 65 bolivianos. ¿Y eso cuánto le sale? ¿Se lo pueden calcular, por favor? 64.8. 52 bolivianos. 52. Ah, sí, 52. Me confundí. Ya. Entonces esto acá lo voy a poner, se vea de ecuación y toda esta parte de rojito. Entonces, ¿qué dijimos que es importante? Siempre que ustedes vean la palabra en un o un, es una resta o una suma. Depende si dice acá aumenta o disminuye, ¿no? Eso lo vimos hace rato, ¿no? Ahora ya tengo acá lo que es el precio 2. ¿Cómo saco la cantidad 2? Si me dice, pero si sumamos a Santa Cruz, ¿cuánto tenía la cantidad número 1? Tenía 150 personas o 150 platos, ¿no? Ahora, si sumamos a Santa Cruz, ¿cuántos serían los que existen en Santa Cruz? 60, son 60. ¿No? Muy bien. Entonces voy a sumarle 60 y eso, ¿cuánto me sale? 210 platos o personas. Y de esta manera ya saqué los datos de la demanda. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro? ¿Hola? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy rápido, muy lento. Entiende bien. No sé. No lo sé, Rick. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ya interpreté esta parte de acá. Lo que yo debo hacer es sacar la ecuación, la red. ¿Y eso cómo voy a hacer? La ecuación de la demanda la voy a sacar con la ecuación de la recta. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. Acá pongo esto acá y voy a reemplazar los datos. Y acá le voy a poner, como es demanda, la letra D de demanda. Entonces, acá sigo acá, lo reemplazo. Y acá pongo la letra D de demanda. Y ya, en vez de poner precios, ¿cuánto voy a poner? Voy a poner 52 menos precio 1, 65. Cantidad 2 menos cantidad 1. La cantidad 2 es 210 menos la cantidad 1, 150 platos. X por X1, la cantidad 1 de cuánto es, de 150, más el precio 1. ¿De cuánto es el precio 1? 65. Ahora acá sacamos la ecuación de la recta. Entonces acá, para no hacerla tan largo el cuento, ustedes en su calculadora, primero calcúlenme por favor cuánto sale esta parte acá. Menos 13 sobre 60. Menos 13 sobre 60. ¿Alguien puede confirmar, por favor, eso? ¿Sale eso? ¿Alguien me confirma? Sí, sale eso. Ya, ahora vayamos a lo siguiente. Lo siguiente es, ¿por qué sale negativo? Porque estamos en la demanda. Si me sale acá negativo en la demanda, es un buen camino que sí estoy haciendo bien. Si acá me sale positivo, es que ya la peleé, algo está mal. Aunque no crean, hay errores que cometen que acá, por los nervios, por no sé, la presión,
Acá copian mal, acá meten mal los datos, o si no en la calculadora, y ya la fregaron todo. Háganlo tranquilamente, metan todo eso en la calculadora, les sale eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a multiplicarlo por la letra, por la X. Y lo que me queda acá sería 13 sobre 60X. Ahora, este 13 sobre 60X lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 150. Bueno, por menos 150. No se olviden del negativo. Lo van a multiplicar todo esto por menos 150 y lo van a sumar más 65. Y así van a tener lo que es la ecuación de la demanda. Sale 195 sobre 2. Confirmo. Muy bien. Así, de esa manera, encuentran la ecuación de la demanda. ¿Todo bien? ¿Alguien se perdió acá? ¿Estamos bien? A esa parte, ¿qué no entendieron? ¿Se entendió esta parte? ¿No se entendió? Porque respecto al negativo, siempre tiene que salir negativo, ¿no? Sí. Ya. Siempre va a salir negativo, ¿pero en qué? En la demanda. Siempre, siempre negativo acá en la demanda. No puede salir positivo. ¿Por qué sale negativo? ¿Cómo es la pendiente de la demanda? ¿Tiene una pendiente positiva o negativa? Negativa, ¿no? Acá hemos visto en la gráfica, veámoslo. En la gráfica, la demanda tiene una pendiente negativa. Por eso es menos, siempre es menos. Y la oferta es positiva, por eso es más, ¿no? Ahora, puede que algún caso acá le salga negativo. ¿Eso está bien? Sí, está bien, puede ser un caso. O puede positivo, igual no hay problema. Pero en la demanda siempre acá negativo, siempre, siempre negativo. Eso tómenlo en cuenta ya, siempre por favor negativo. Ahora, ¿cómo puedo confirmar, Erwin, si acá está bien o está mal? Esto, por favor, acá en decimales, ¿cuánto sale? Sale 97.5. Muy bien, entonces ahí puedo comprobar que está bien o está mal. Porque si acá sale negativo, porque acá tienen negativo, ¿no? Acá le sale negativo. Y al multiplicar ese negativo por menos 150, negativo por negativo es positivo. Y este positivo, al sumarle a este, tiene que salir mayor que 65. Es que hay compañeros que se olvidan el negativo, entonces no multiplican por este menos 150 y le ponen 150 positivo. Ya está mal, le sale otra cosa. Así que, por favor, no se olviden el negativo acá. Auxiliar, disculpe. Sí. Me perdí en esa parte del 150, del 195, perdón, sobre 2. Sumando, ¿qué número que sale 195 sobre 2? Disculpe. ¿Esto cómo sale acá? ¿A eso te referís? Sí. Sumando, ¿qué número salió? Ya, a ver. ¿Dónde está la calculadora? Y ahora sí. Eso sale como acá, pero para no hacerlo largo, háganlo directo. En su calculadora ustedes ponen 52 menos 65, abajo 210 menos 150, y sacan. ¿Cuánto sale? 13 sobre 60. Le ponen la X. Después, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar ¿por cuánto? Por menos 150. Menos 150. Y van a sumar, ¿qué van a sumar? Más 65. ¿Y eso cuánto sale? 195 sobre 2. Si puede hacerlo así directo, está bien. Yo lo aprendí así directo. Pero si quiere hacerlo por paso, puede hacerlo acá, así por partes, ¿no? Claro que está bien, pero yo lo veo un poquito largo. O sea, hacer este paso y esto es como un poquito perder un poco el tiempo. O sea, no está mal, pero sí, se pierde un poco de tiempo. Y hacerlo así directo está bien. Yo lo hacía así y me puso bien. Así que háganlo como le vean mejor. Ya sea así o ya sea así por partes. Está de lo mismo, no hay problema. Como ustedes quieren verlo, igual va a estar bien. Con que saquen el mismo resultado, ¿no? Porque ¿qué pasa si acá saqué, no sé, otro valor? Yo saqué acá 155. Va a estar mal, ¿ya? Así que eso, por favor, les encargo. Entonces, ¿cómo estamos en la demanda? ¿Se entendió cómo sacamos los datos de la demanda? ¿Todo bien? ¿Todo bien o Nel? Todo
¿Alguna duda sobre eso? Sí, ¿no? Yes. Pasemos a lo último, para que nos vayamos. Ya hicimos, por si acaso, acá el inciso A. Siempre esto se repite, por si acaso, este como mercado, como COSOS. ¿Se acuerdan que en COSOS qué hacíamos? En COSOS siempre se preguntaba lo que era, número uno, cantidad de equilibrio, se preguntaba siempre la utilidad y una cantidad como si una utilidad, ¿no? Esto es lo mismo. Acá siempre se pregunta esto acá. Siempre te pide ecuación de la demanda, solamente que acá cambia, ¿no? Acá puede decirte, no sé, un 10%, el precio sube en un, o acá te puede decir el impuesto a 8%, o sea, todo se repite. Solamente cambia una pequeña cosa, pero siempre pregunta lo mismo inciso en todo lo que ha habido. Entonces ya hicimos el inciso A. Vayamos al B y con eso vamos a acabar la ayudantía. ¿Qué hacemos para el inciso B? Me pide el punto de equilibrio. ¿Y cómo calcula el punto de equilibrio? Yo lo voy a calcular de la siguiente manera. Acá pongamos calculando el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Y cómo calculo este punto, Erwin? Para calcular el punto de equilibrio, yo debo tener la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta. Entonces, acá, por si acaso, tengo la ecuación de la demanda. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Esto es la ecuación de la demanda. Ya. Ahora voy a poner la ecuación de la oferta. ¿Cuál es la ecuación de la oferta? Es esta ecuación de acá. Entonces, esto lo pongo acá. Y acá pongo, si quieren, ecuación de la oferta. Y nada más, con esto calculo lo que es el punto de equilibrio. ¿Qué dijimos en la gráfica que era el punto de equilibrio? En la gráfica, el punto de equilibrio era aquella intercepción que había entre la oferta con la demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo haría esto? Eso se puede hacer método de igualación, método de sustitución, método de reducción, método algebraico, cualquier método que ustedes quieran hacer, ¿no? Pero yo aconsejo, yo aconsejo hacer siempre el método de igualación, porque la Inge lo hace así, aunque pueden hacer cualquier método, pero sí, depende de ustedes, ¿no? El más fácil es el método de igualación. Y esto, Erwin, lo vimos en la ayudantía número 0, la ayudantía 0, cuando hacíamos sistema de ecuaciones. Así que acá lo que hacemos es un método de igualación. Yo voy a igualar lo que es la oferta con la demanda, es igual a Y demanda. Entonces, si yo voy a igualar esto de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago en la parte de acá es lo siguiente. Voy a copiar la ecuación de la oferta, que es 5X más 30. Lo pongo acá. Ahora voy a ponerlo igual a la ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda es menos 13 sobre 60X más esto de acá. ¿Y qué debo hacer de acá? Lo que voy a hacer de acá es lo siguiente. Yo debo despejar. ¿Qué voy a despejar? Voy a despejar la letra X. Lo pongo acá y esto lo voy a poner de color amarillo. Yo debo despejar esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primeramente, este 5X sobre 30 de acá va a seguir acá. Ahora, esto acá, 13 sobre 60X, está con signo negativo. ¿Cómo pasaría a este lado de acá? ¿Con signo positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Entonces sería algo así. ¿Estamos bien? ¿Y esto va a ser igual a qué? Esto acá se mantiene ahí, en el que daba el signo, así que sería tal como está. Y este 30 está con signo positivo. ¿Cómo pasaría ese lado acá? ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Menos 30. Muy bien. Ahora, por favor, si ustedes pueden meter esto a su calculadora, ¿cuánto les sale? 5 sobre 36 más 13 sobre 60. 16 sobre 35. 45. Sobre 40. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? ¿Sale eso? Confirmo. Sí, sí. Muy bien.
Entonces esto es igual a x. Ahora ustedes metan esto a su calculadora. 195 sobre 2 menos 30. ¿Y eso cuánto le sale, por favor? 135. ¿Sobre cuánto? 2. Sobre 2. Muy bien. Entonces, ¿hasta acá qué debo hacer ahora? Yo debo despejar esta x. Entonces, este 45 acá que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicar. Muy bien. Va a pasar a multiplicar. Entonces pongo acá 45. Y ahora el 16 que está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Dividir. Muy bien. Sería acá 16. Ahora, si ustedes pueden calcular, por favor, esto, ¿cuánto les sale? Así en decimales, ¿no? Sale 189,84. 84. ¿Hay más decimales o son esos dos decimales, no? Hay tres más. Díctame tres, uno más. Tres. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, esta va a ser mi cantidad de equilibrio. Pero como les digo ahora, yo no puedo comprar, yo no puedo decirle a Lucas, Lucas, vendeme a ver, no sé, 1,5 lapiceros, ¿no? O no puedo yo, no sé, pongamos a la ramada a comprar un teléfono. No puedo decir a la señora, señora, véndame 4,5 celulares, ¿no? No existe eso. Entonces, acá para economía. Siempre que tenga esta cantidad, una cantidad acá en el punto de equilibrio, yo debo aproximar siempre a un entero, siempre al inmediato superior, que sería 190. Por más que acá yo tenga, a ver, pongamos acá, por más que yo tenga 189,001 o 002, siempre que tenga, por más que tenga así, yo debo aproximarlo al siguiente valor. Es preferible que me sobre a que me falte. Entonces, siempre que ustedes tengan una cantidad acá, la van a aproximar al inmediato superior, digamos, al siguiente número. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Y esta va a ser mi cantidad de equilibrio. Pero, para hacer cualquier cálculo, yo voy a ocupar la cantidad con decimales. Entonces, ya tengo acá la cantidad. ¿Qué debo hacer? Yo debo encontrar lo que es el precio. ¿Y cómo encuentro el precio? El precio lo voy a encontrar reemplazando esta cantidad acá, ya sea en la oferta o en la demanda. Pero yo recomiendo reemplazarlo en la demanda. ¿Por qué en la demanda? Porque a partir de la próxima clase vamos a avanzar lo que es los rangos. Y en los rangos vamos a ver que existen 3 ofertas, 2 ofertas o depende del problema. Pero siempre, siempre, siempre existe una sola demanda. Así que siempre es bueno reemplazarlo siempre en la demanda. Así que acá yo voy a poner reemplazando en la demanda, Y demanda. No, esto ponemos acá, yes. Ahora voy a copiar acá, a ver, la ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda era esto de acá. Copie y pegue, acá un poquito más. Ya. Acá lo voy a pegar. Ya, esta es la ecuación de la demanda. Entonces, lo que yo hago acá es copiar acá y voy a reemplazar los datos. Acá lo voy a copiar, pero acá no le pongo ya lo que es la letra D. Si quieren lo ponen así, Y, o ponen Y, Y, la letra E, Y de equilibrio. Y acá le pueden poner X de equilibrio o X, no hay problema, es depende. Entonces, lo que hacemos acá, en vez de poner acá la letra X, ¿qué voy a poner? Yo voy a poner el valor de la letra X, que sería ¿de cuánto? 189,843. Eso lo voy a copiar. Lo pongo acá. Si quieren, lo ponemos de un color celestito. Y esto más por acá. A ver. Yes. Y esto por acá.
y esto por acá. Yes. Entonces, este valor de acá lo voy a multiplicar. Y ahora, si meten todo esto a su calculadora, ¿cuánto les sale? 56.36. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, sale eso. Confirmo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora, Erwin? ¿Qué hacemos ahora? Yo acá voy a poner que el punto de equilibrio de cuánto va a ser. ¿Cuánto tengo en la cantidad de equilibrio? 190. Acá pongo entonces 190. ¿Y de cuánto es mi precio de equilibrio? 56,36. O pongamos un decimal más, por favor. ¿Cuánto sale acá con un decimal? 7. Muy bien, acá ponemos 7. Ya. Y de esta manera hemos encontrado lo que es el punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer el punto de equilibrio? Como pueden ver, es matemática básica. No es nada de cálculo, integración, derivadas, nada por el estilo. Netamente matemática de colegio. ¿Alguna duda sobre esto? Todo claro. Ya, todo claro. Entonces, como pueden ver, ¿qué pasaba si yo hacía mal la ecuación de la oferta? Acá iba a estar mal, ¿no? Acá iba a estar mal. ¿Ya? Y si está mal esto, cuando calcule otra cosa, igual va a seguir mal. Así que el consejo de oro, háganlo con calma, oferta y demanda. Si hacen bien oferta-demanda, les aseguro que su examen es un 50 en la parte práctica. Eso es el mejor consejo. Y con esto vamos a concluir lo que es la ayudantía.